nos hemos encontrado con una amiga. Una amiga. Hola, preciosa. Oh, qué cosa más bonita. Qué chiquita. Mira qué amiguita nos hemos encontrado. Pero no, baja, no, vete para allí, no te quedes en este lado. Vete allí, ahí, mira, allí tiene a sus papás, los tiene por ahí arriba. Sube para arriba, venga, para arriba. ¿Cómo que te llaman? ¡Ay, qué bonita eres! Venga, ya sube, ya sube, ya sube. Venga. Vienen los coches, corre. Arriba, venga, corre. Venga, arriba, arriba. Arriba. Venga, un poco darle el ánimo. No. Es que son muy jovencillos, es que esto es muy pequeño, esto debe tener... ¿Cómo que se han ido? Debe tener días, muy poco. Esto, digo, a ver si va a morder. Este no lo sé si muerde o no muerde. Creo que no, pero... ¿Está un mordisquillo? ¡Qué cosa! ¡Pequeño! ¡Uy! Se para la gente. Sí, sí, sí. Y pues sí, tiene cuernecillo, mira cuernecillo. No está electrificado, porque le he tocado yo, no me ha dado. ¡Vete para arriba! ¡Venga! ¡Súbete para arriba! Aquí te ha bajado, pero vete ahí... Bueno, hoy empezamos una clase práctica de correr en subida, con desnivel del 6%, un poquito. Clase práctica de correr en subida. Aquí nuestra compañera nos va a hacer una demostración. Vamos a ver, así. Una demostración de cómo se corre en subida regulando para no asfixiarse. Es una subida suave, ella tiene mucha práctica en correr, pero normal. Entonces en subida no tiene problema. Yo grabando hacia atrás, porque como somos los reporteros de Salomon Rooney, entonces fijaros, es despacio para no asfixiarse, no quemar piernas. Aquí vamos, ahora ya vamos a ver cuando llegue esta, que ya es un poco más complicada. Aquí vamos a ver ya la veteranía, cuando llegue a la subida. Aquí ya un poco más de subida, la tracción falla. Sobre todo acuérdate de respirar. A ritmo. Bueno, pues así que subir despacio. Para no quemar, sí, y no asfixiarse. Deprisa no puedes subir. No. Despacito, y buena letra. Y aguanta lo que quieras. Sin pasarse. Subida, subida. Aquí, arrimete. Está aguantando, ¿eh? ¿Cómo se dice? La alumna está aguantando bastante bien, ¿eh? Me está sorprendiendo. En subida me está sorprendiendo. Yo creo que vale, ¿eh? Tengo que bajar. Vale más de lo que yo pensaba. Estos días. Sí, sí, sí. Está más fuerte de lo que yo pensaba. Porque en subida no lo tenía tan claro que subiera bien y... razonablemente aguanta, ¿eh? Mira, mira. ¿Cómo aguanta? Vale, ya hemos cogido el desvío. Aquí para Santa Fe, que desvía el camino. Hemos empezado la ruta en el parque medioambiental de Hualva, ¿vale? Es donde empieza la ruta, y aquí ya está bastante divertida, está bastante maja. Eso me parece que es aquello de la central eléctrica de la luz, o algo así. Está la catarata por ahí, sí. Tenemos el río a la derecha. Es una zona bastante majilla. Lástima que está todo muy seco, pero es majo, está bien. Bueno, tenemos la catarata aquella maja, pero casi no hay agua, no la vais a ver, pero bueno, yo la grabo, pero no la vais a ver porque el gran angular hace una imagen tan chiquitita. Yo estaría al recto, estaría exactamente ahí, pero está muy seca y baja muy poquita agua, y ese es el tubo. Pero bueno, hay varios, ese no es el tubo, ese es uno delgadito, pero ese no es, creo, no es el del Ses Figueres, no es, que yo sepa. Subida chula, ¿eh? Con arenilla de esa mala, de la traicionera. Arenilla de la traicionera, porque es verdad que es traicionera. Esa arenilla de la mala, ¿eh?
caso que esta, ella ve, lleva las RT5. ¿Os acordáis que os dije la RT5? La RT5, las mejores bambas del mundo. La RT3 y la RT5. La RT5 era la tope de gama. A ver, enseña la suela. Enseña la suela. Suela, RT5. ¿Vale? A ver, por el lado, a ver dónde estaba el modelo. No, aquí no se ve, por el otro lado. Mira, RT5, ¿lo ves? RT5 360, estas. Las genuinas, ¿eh? Son lo primero así bueno, bueno que había del Decathlon. Quechua de trail. Luego han ido sacando otras cosas. Algunas han dejado de hacerlas. Sí, no más vale que la bamba agarre. Ah, porque es que tiene una Mizuno Orión voladora de esas mías, medio voladoras, pero son las falteras. Es que, pero es que son voladoras, es que no puedes comparar. Son voladoras de, bueno, medio voladoras de asfalto. No, no se puede comparar. Son de asfalto, esto es trail, ¿eh? Es que aquellas no valen para aquí. Chulo, subida, subida chula, Bueno, poquito a poco. ¿Esto es un alcorcho? Sí, son alcornoques. No está mal, la subida está bastante chula. Para hacer de nivel está bastante bien. Porque muy poquito de nada haces un montón de positivos. Lo único que es verdad que es mala, para bajar es traicionera, Es arenilla un poco mala, Sí, es verdad que no es buena. Aquí mismo tenemos una zona de piedra que, bueno, está limpia. Pero que esto con agua criminal, Este ya me acuerdo yo que la subí. Y este trocito con agua es bastante criminal. Hay que subir por aquí porque ahí veis, están muy expuestos al borde. Entonces hay que procurar subirse por aquí. Va por aquí. Por aquí. Está aún menos. Es que aquí agarra más, es limpio y tiene esa arenilla. Entonces aquí es donde se muestra el agarre. Bueno, pues ya estamos cerca de la parte de arriba de la montaña, Vamos a andar haciendo el trozo. Hay un helicóptero por ahí arriba. No lo veo, no lo veo. Un helicóptero, estarán vigilando. Estarán vigilando. He ido a coger la buena. Sí, el Puigmal tiene mucha subida, claro, arriba mucho más inclinado. Y con nieve. Bueno, depende si hay nieve o no, pero. Sí, aquí es un poco más suave. Aquí es un poco más suave. Bueno, misión cumplida. Hoy tan solo era nada, un pequeño apunte, porque a ver, ella no hace trail normalmente y no tiene mucha costumbre, entonces era simplemente encontrar el tubo. Lo hemos encontrado, mira, hay unos tablones, deben ser los que reparan aquí para, no sé, para arreglar cosas, para reparar la línea. Y ves, el tubo lo tenemos aquí, que es el tubo de bajada.
Aquí Collados de Figueras está yendo un poquito, como me parece, más para arriba y un poco ahí, y ya está. Pero bueno, veis, puedo pasar debajo del tubo. Pasa, pasa, vente para acá. Sí. ¿Escalada? No, 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 eso es de los que reparan aquí algo. ¿Ah, sí? Sí, no, no creo. Bueno, no sé, no estoy tan... Bueno, pues vamos a pasar ahora por aquí debajo. Andamos un poquito y ahí, ya digo que ahí empieza, me parece, lo que es el col de ese Figueres, en la que gira ahí lo que está abajo. Pero ya no vamos a andar más, ¿eh? Nos daremos la vuelta ahora. Pues yo creo que sí, que más o menos era este. Que no me acuerdo ahora muchas sensaciones, porque he estado dos veces, si no me equivoco, solo. Surós. Surós, sí. No tengo el cornoques. Bueno, Zona Maja está muy seco, la verdad es que está muy seco, la lluvia nada. Esta normalmente estaría un poco así, medio, un poco más embarrado, ¿no? No barro, porque tampoco barro, pero más húmedo, sí, sí, es que estamos... Como digo, en el peor momento del año de seco, estamos ahí. Bueno, pues yo creo que sí, que este es el collado, por la sensación que veo, así que tenemos como canal a los lados. Yo creo que este es el de ese Figueres. ¿Eh? Sí, ya hemos llegado al tubo, pero es una zona maja, y esto no sé si hace miles de años a lo mejor vendría agua por aquí, porque hay como canal, y está como encajonado. Una zona bastante maja. La verdad es que es majo. Sí. Bueno, pues nada, nos damos la vuelta. Nos damos la vuelta, señores, que se nos hace de noche. Vueltecita al coche. Una bajada técnica, mi ritmo. La ventaja de una bajada técnica por aquí. Ya veréis, ya vais a ver la bajada técnica. Bueno, voy a ir, que no me fío, no me fío, pero párate, párate, vamos allá. No me fío. Vamos a explicar la diferencia entre llevar soft flash blandos y llevar botella dura. La diferencia básicamente es el ruido de los cojones que llevas todo el día, que si no llevas, si llevas música, pues bueno, te apañas. Pero si no, pues esto porque voy lento, pero si yo me pongo rápido, mira la escandalera. La escandalera que lleva es pequeña, ¿lo ves? Y es por eso. Entonces, ya entendemos que es mucho más práctico llevar esto, mucho más práctico. Pero el ruido que llevas, no sé si compensa. ¿Vale? Ya me pilla la compañera, ya me pilla. Te puedes parar, que te pillan, Cago en la hostia. Voy a ver si al final me va a ganar, Sí, seguro. No me va a ganar, Primero tengo que llegar yo, Nada de sprint, Como decía Gilo. Nada de sprint a línea de meta, a medio kilómetro de la línea de meta, nada de sprint, No me la vais a jugar, Bueno, pues ya está. Volvemos para abajo. Ha pasado uno con la bici, madre mía. Bastante nivel, Yo no sé decirte, porque claro, no lo he visto todo el tramo como lo llevaba, pero... Yo para tirarme por ahí tengo que estar loco. Y él se tiraba con la bici. Madre. Que decía, no, no, si estás floja, digo, aquí tendrás que pararte. Sí. Porque había pinchado y lo hemos pasado. Y le digo, aquí tendrás que parte. Dice, no, no, si está fácil. Qué increíble, tío. Una pendiente de todo roca. Te paras y pegas un tumbo. ¿Abajo? Pues creo que sí. Sí, para abajo. Y, pero bueno, hay gente como en todo. Hay nivel. Nivel el que quieras. El que quieras. Tú dices, yo hago esto. Si tú lo haces medianamente. Luego hay gente por encima, pero vamos. 800. Venga, sacamos. Bueno, nada, ya hemos llegado. Y vamos a ver un trocito que hay aquí de río, aprovechando ya con el frontal. A ver, yo creo que es por ahí, por donde está. Ah, está aquí. Si había un poco de bajada.
Sí, hay que bajarse aquí, pero si no, no lo vamos a ver. Bueno, pues nada, no se aprecia demasiado. Porque no, tampoco el frontal llega muy lejos, pero bueno, ya se ve la idea. ¿Eh? Ahí está. ¿Eh? Deslumbro, claro, ya. Pero claro, es que si no se ve. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí, ¿no? ¿Te parece? Sí. Cerramos el vídeo aquí. Sí. Pues ya está. Me enfoco yo. Me enfoco yo, ya está. Bueno, lo dejamos aquí. Hasta la próxima. Espero que os haya gustado el vídeo. Hasta luego. Adiós.